Buenas tardes, bienvenidos al acto de fallo de la licitación pública nacional número NO009000980-E26-2020 relativa a elaboración del manifiesto de impacto ambiental modalidad particular del puente Chirris 2 ubicado en el kilómetro 40+160 del camino San José del Sitio, Valle del Rosario, el municipio de Santiago, en el estado de Chihuahua. Agradecemos la presencia del representante de la Cámara Mexicana del Ministerio de Construcción, del cual pido se presente. Muchas gracias. Continuando con el acto, se aplicará el protocolo en materia de contratación de deuda pública de la Secretaría de Construcción Pública por los cuales elementos se verificarán. Pido se presenten los servidores públicos. Nora Rey, Secretaria de Alimentadora. Doctor Jacoba de Lucas, jefe de la Unidad General de Servicios Técnicos. Y yo te repaso el micrófono para que proceda a la lectura del acto de fallo. Acto de fallo. Fallo que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con la misma y 68 de su reglamento, que motiva y fundamenta el procedimiento de contratación para la adjudicación de esta convocatoria a la licitación pública nacional número 009-00980-26-2020 relativa a la elaboración del manifiesto de impacto ambiental, modalidad particular del puente Chile 2, ubicado en el kilómetro 40+160 del camino San José del Sitio, Valle del Rosario, en el municipio de Satebó, en el estado de Chihuahua. Evaluación de propuesta realizada por el mecanismo binario establecido en la convocatoria a esta licitación llevada a cabo por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Centro SC de Chihuahua en su carácter de convocante. Reducción de licitantes cuyas proporciones se desechan, que obvio sustentabilidad ambiental SSB, el presupuesto desglosado por licitante no se acorde con las condiciones vigentes en el mercado de la zona de ejecución de los trabajos, toda vez que presenta costos promedio del orden de 60% debajo del presupuesto base elaborado de manera previa por la convocante. Por estos motivos, sin apego a los numerales 2 y 6 del inciso A, causales generales de desechamiento, y a numeral 16 del inciso B, causales de desechamiento técnicas y económicas contenidas en la base de 1/4 de las bases que contiene la convocatoria a esta licitación pública nacional, se desecha la proposición presentada. Propuestas no adjudicadas todas por el monto de su propuesta económica, no atractiva y que alcance no rebasen a la propuesta determinada como proveedor más baja. Grupo Caluma Constructores SDRLDCB, importe de la proposición con IVA, 240.752 pesos con 66 centavos. Consorcio Empresarial ADGL SAPI DCB, 244.440 pesos con 29 centavos. Consultoría Ambiental Justicia Ambiente CCC, 336.533 pesos con 6 centavos. A4 Estrategia Ambiental SDRLDCB, 350.000 pesos con 10 centavos. Ángela Constructores SC, 365.398 pesos con 28 centavos. SLD Ingeniería Estructural, Consultoría de Proyectos Ambientales SDSB, en asociación con Diseños Integrales, Planeación e Ingeniería Aplicada de SDSB, 598.620 pesos con 73 centavos. Relación de citantes cuya propuesta técnica resultó solvente. Servicios especializados en consultoría en impacto y riesgo ambiental SADCB, importe de la proposición con IVA, 230.027 pesos con 51 centavos. Conforme al resultado del método de evaluación de proposiciones anteriormente descrito, se determina como ganador de esta licitación la proposición presentada por servicios especializados en consultoría en impacto y riesgo ambiental SADCB, cuyo importe de la proposición es de 230.027 pesos con 51 centavos. Monto que incluye el IVA por haber presentado la proposición solvente que cumple con los requisitos legales, técnicos y económicos solicitados por la convocante y haber alcanzado el mayor puntaje de la sumatoria de los rubros y subrubros evaluados de las propuestas elegibles, conforme a los criterios de adjudicación previstos en esta convocatoria de la licitación y que en puntos anteriores se mencionan. El presente fallo son defectos para servicios especializados en consultoría en impacto y riesgo ambiental SADCB de notificación en forma y por ello se compromete y obliga a presentar el documento vigente expedido por el SAT en el que viene opinión por el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, así como el documento vigente expedido por el municipio.
misma que se aplicará el día 7 de agosto de 2020 a las 12:40 horas en la oficina del Departamento de Contratos y Estimaciones, ubicada en Boulevard José Juan Sumares, 9401, Colonia Oro, código postal 31074, Chihuahua, Chihuahua, cuarto piso, donde además deberá integrar garantía de cumplimiento dentro de los 15 días naturales y en esta fecha en que reciba la notificación de este fallo, pero invariablemente antes de la firma del contrato e iniciar los trabajos el día 10 de agosto de 2020, los cuales tendrán una duración de 137 días naturales. Es como. Procederá a la firma del acta. Aprovecho para agradecerles su presencia e informarles que en cumplimiento de las medidas de racionalidad y austeridad, el acta se subirá con planes, por lo cual no se dará copia.